Hola, ¿sabes cuántas decisiones has tomado en tu vida? ¿Cuántas decisiones has tomado hoy hasta este preciso minuto? Toma hoy una nueva decisión en favor del camino de Dios, el camino difícil, el de los verdaderos valientes. Aquí estamos para llamarte hacia el camino, hacia Jesús, quien es también la única verdad y la vida aquí en la tierra y en el futuro cercano del cielo. Toma otra decisión, recibe la palabra de Dios en este preciso momento. Acompáñanos, aquí comienza tu programa de Tiempo de Paz. Bienvenidos. Caigan pedazos, siempre estarás para mí.
Olá, amigo. Que bueno revê-lo. Estar juntos outra vez em este tão bendecido programa que se chama Tempo de Paz. E esperamos que, de verdade, la paz de Deus esté em seu coração. En esta série especial que tenemos como título Segundas Oportunidades, esperamos que usted aproveche la oportunidad que el Señor le da para que viva feliz junto a su familia, a sus seres queridos y a sus amigos. Pero antes de avanzar, quiero invitarle, como de costumbre, para que oremos a nuestro Dios, pidiendo sabiduría, orientación y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Dios y amado Padre, estamos una vez más en tu presencia y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida, en nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que uno de los títulos que tiene Jesús en la Biblia es de pastor? E pastor é aquele que cuida ovejas, que las alimenta, las protege, que está sempre com ela. E hoje dia queremos hablar acerca de uma ovejita que não se portou bem e se acabou yendo lejos do lugar onde vivia com as demás. Quero invitar-lhe para que juntos abramos a Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 7. Juntos vamos a leer Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7. Leamos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y si le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque le he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola foi muito clara. Jesús não queria dizer que não estava preocupado del rebanho, sim, lo estava, pero a la oveja perdida dedicava uma atenção especial. Pero veamos como foi que passou isto com esta oveja perdida. El pastor, por sua maneira de trabalhar, prepara um ambiente especial para proteger a la oveja, para que se quede en la noche, para que tenga protección contra el frío, contra los animales que de alguna manera podrían atacarla. Es un redil, un espacio preparado. O sea, el pastor prepara un espacio especial para la oveja. Segunda cosa, el pastor provee alimento para la oveja, tanto nas cercanias como também adentro del aprisco, del redil. Además de todo esto, el pastor se preocupa de estar sempre atento a la oveja. Era este ambiente, era este lugar que el pastor había preparado para sus ovejas. Pero había una oveja que no estaba contenta con lo que estaba listo para ella. Y tal vez un día empezó a caminar um pouco mais lejos de seu redil. E talvez caminhou 200 metros. E na tardecita voltou para poder dormir com as demás. En el segundo dia, caminhou 300 metros.
pero sabía dónde estaba el redil y logró volver a la casa. En el tercer día caminó 1 kilómetro, pero tenía el sentido de dónde estaba su redil y volvió. Pero después de 1 tiempo, esta ovejita caminó más que 1 kilómetro. Tal vez caminó 5, 10, 15, 20 kilómetros y ya no sabía más cómo volver. Estaba desorientada. No sabía más cuál era el rumbo que tenía que tomar para volver al lugar donde tenía protección, tenía comida y tenía seguridad. Esta oveja se fue lejos, tan lejos que no sabía más cómo volver. Estaba tan perdida que no sabía más cómo regresar a su casa. Y el pastor llega y reúne al rebaño y empieza a contar una a una. Y al final se da cuenta que falta una oveja. Antes de avanzar, quiero solo aquí hacer un paréntesis. Para Dios, no somos solo un número, no somos solo una estadística, somos personas y Él sabe de todo acerca de nosotros, nuestro nombre, nuestra identidad, quién somos nosotros. Y hace falta a Dios que no estemos cerca de Él, junto a Él. Volviendo al tema, este pastor conta las ovejas y ve que falta una. Y da vuelta, conta de nuevo y ve que falta una. Emprende entonces una búsqueda para encontrar a su amada oveja. Pero tenía 100 ovejas, pero las deja y sale en busca a esta que estaba perdida. Este pastor ocupa todos los recursos que tiene él para buscar a esta oveja. Empieza tal vez a olfatear, a seguir las marcas que dejó sus pies. Intenta de todas las maneras encontrar esta oveja. Solo que se acuerden, la oveja estaba perdida. Y cuando alguien está perdido, no sabe qué dirección tomar. Y muchas veces la dirección que más toma es la dirección equivocada. Tal vez esta oveja estaba entre arbustos, estaba cerca de una caída muy abrupta. No sé, esta oveja estaba perdida. Y cuando uno está perdido, no tiene la orientación correcta. Y el pastor buscaba a esta oveja de manera incesante. Día, noche, con lluvia, con sol. Su sueño era encontrar a esta oveja. ¿Y cómo creen ustedes que hacía el pastor para encontrar la oveja? ¿Será que salió solo caminando o empezó a gritar, a llamar por esta oveja? Tal vez tenía un nombre, la ovejita. No sé qué nombre él le había dado a esta oveja, pero empezó a gritar por ella. Empezó a llamar lo más fuerte que podía. Y sabe, esta oveja perdida escuchó la voz del pastor. Ella conocía su voz, sabía el tono, sabía cómo llamaba, conocía su nombre. Y cuando le escuchó, ¿qué cree que hizo la oveja? También empezó a gritar. Empezó a gritar. Y el pastor escuchó la voz o el balido de la oveja y empezó a caminar hasta que la encuentra. Y cuando encuentra la oveja, ¿ustedes creen que el pastor se quedó enojado? ¿Que empezó a pegar a la oveja? No, no hizo esto.
El pastor, al encontrar esta oveja desorientada, esta oveja perdida, esta oveja cansada, intenta llevarla de vuelta al redil, al lugar seguro, de protección, con comida. Pero esta oveja estaba tan cansada que no podía más caminar. Había caminado tanto, había gritado tanto, había sufrido tanto que no podría volver sola. ¿Y sabe qué hace el pastor? Toma la oveja desorientada y perdida y la pone sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil. ¿Sabe el tema? Nosotros en este mundo estamos desorientados. Hay personas que están tan perdidas que no saben más acerca de cosas básicas. Hay gente que está tan perdida que no sabe más lo que es comida. Cuando hablo de comida. Y comida no es esta cosa que se vende en paquete en supermercados, en las tiendas, que viene con un montón de conservantes, con un montón de colorantes. Esto no es comida, pero la gente está tan perdida que piensa que esta es comida. Hay gente que no sabe más lo que es una relación de amor entre un hombre y una mujer. Han desvirtuado tanto el concepto de amor que piensan que todo que se hace y sienta placer es amor. Hay gente que no sabe dónde invertir su plata. ¿Sabe por qué? Están desorientados. Hay gente que deja su familia, que deja su vida para vivir una aventura desnecesaria. ¿Sabe por qué? Porque están perdidos. Y una persona que está perdida no tiene la bússola, la brújula para orientarlo. Es por esto que necesitamos ser encontrados. ¿Y sabe qué está haciendo nuestro pastor, nuestro guía, nuestro protector? Salió a gritar, a llamar por nuestro nombre para que volvamos a la casa. Este pastor grita día y noche por nuestro nombre, porque sabe que estamos desorientados. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo avanzar, no sabemos qué ruta seguir. El mercado financiero no es tan seguro, las amistades igual, lo que tenemos no es eterno y no sabemos cómo nos portar. El tema es que aquel que no está bajo los cuidados del pastor, que no está en su redil, está perdido. Y el pastor salió a buscar a ti y a mí para conceder una segunda oportunidad. Él nos quiere tomar en sus brazos porque sabe que estamos cansados, que no tenemos más fuerzas y quiere llevarnos de vuelta a un lugar donde tengamos alimento, protección y seguridad. Este es nuestro pastor que nos quiere ofrecer una segunda oportunidad. Escute a sua voz agora. Escute a ele pastor chamando por seu nome. Escute a ele pastor dizendo: "Dónde está? Você passa frio, hambre, sufre, não sabe o que fazer. Dónde vivo yo?" Dijo el pastor. "Hay todo lo que necesita para ser feliz. Para ser feliz tanto usted como su familia." El pastor está gritando por nuestro nombre.
para que volvamos a seus braços e tengamos uma segunda oportunidade. Acorde-se que a oveja, quando escutou a voz do pastor, também começou a gritar: aqui estou, por favor, é neste caminho, venga, encontre-se comigo, aqui estou. Será que é possível dizer ao Senhor agora: aqui estou, Senhor, reconozco que estou perdido, reconozco que estou desorientado, que não sei o que tenho que fazer, sei que estou perdido, mas não sei como volver, não tenho forças para fazê-lo, mas sei que necessito uma segunda oportunidade. E quero pedir, Senhor, que venha a meu encontro, que tome minha vida e de novo me leve a lugar seguro para que esteja cerca de ti. Quero pedir ao Senhor que lhe encontre, que lhe tome em seus braços e lhe leve à casa. Se você quer pedir isto ao Senhor, por favor, unamos-nos em oração, porque o Senhor está disposto a receber nós, a pôr-nos em seus ombros e levar-nos em segurança para a casa. Oremos. Nosso Deus e amado Padre, uma vez mais estamos em tua presença e reconhecemos que tu amor, tu graça, tu misericórdia são infinitos e queremos recebê-los em nossa vida. Queremos dizer, Senhor, que estamos dispostos a viver de acordo com tua vontade e queremos ser encontrados por ti. Necessitamos uma segunda oportunidade. Queremos ser orientados por tua palavra. Queremos seguir tus passos e fazer tua vontade. E por isto, nesta hora, ponemos em tus manos nesta vida, para que sejamos carregados por ti em seus ombros e sejamos levados a lugar tranquilo, com proteção, com alimento e com segurança. Entregamos em tus manos agora nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, uma vez mais, damos as graças a Deus e também a ti por poder estar juntos neste programa Tempo de Paz. E esperamos que em sua vida você também tenha tempo de paz. Que o Senhor, que nos dá sempre uma segunda oportunidade, que nos bendice sempre, esteja também em sua vida. Nos vemos pronto para que juntos recebamos as grandes bendições do Senhor. Que o Senhor lhe acompanhe e lhe bendiga muito. Nos despedimos ahora en Tiempo de Paz, llamándote a que perseveres en el estudio de la Palabra de Dios, porque puede hacer la diferencia en tu vida. Haz oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre Celestial, que está en lo secreto. Así, el que ve en lo secreto te va a recompensar en cuanto tus deseos ayuden en tu salvación. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en tu programa Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Dios te bendiga.